Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mis Tradiciones Chilenas, que lo hemos denominado como el programa de la televisión dedicado a la cultura nuestra, a la cultura tradicional chilena. Queremos en esta oportunidad destacar el trabajo, la gala a la cual tuvimos posibilidad de asistir, del aniversario número 40 del conjunto de cantos y danzas tradicionales chilenas, tradicionales de Chile, conjunto Bueno y Can de la Universidad de Concepción. Vamos a ver algún material de ellos más adelante. Vamos a hablar también acerca de la zamba, la topeadura como diversión de huasos, juegos campesinos, como tirar a la cuerda, entre otros. Y vamos a conversar un poco también sobre cómo se baila una cueca campesina. Y queremos también mencionar a unos auténticos chilenos que recorrieron diversos países, que son siempre muy recordados y que son los hermanos Campos de Longaví, de la comuna de Longaví. Vamos a conversar acerca de ellos. Entonces, les damos la bienvenida a este capítulo 79 de Mis Tradiciones Chilenas. Los invitamos a compartir entonces algo que es muy interesante desde el punto de vista histórico y que es la zamba, bailada por allá por el 1900. Que se rescató, y vamos a ver qué piensan ustedes de esta danza nacional, perdón, de esta danza chilena que le traemos hoy día. Samba y rosa.
Bueno, trajimos este video porque don Osvaldo Jaque Figueroa, profesional del folclore, muy conocido, dice que la señora Silvia Tapia Andrade le enseñó esta danza llamada samba en la bodega Catentoa, en Linares, el Maule. Y ella cuenta que la aprendió de don Mercedes Burke, o Bruque, no está claro el apellido, y de su mujer, doña Quirina. Era el año 1900, y cuando a ella se la enseñaron, don Mercedes ya tenía 80 años de vida. Y esto es por allá, por el 1900. Es un recuerdo de lo que denomina don Osvaldo Jaque huellas del folclore. Los vamos a invitar a compartir seguidamente unas imágenes que corresponden a lo que siempre es necesario en el presente, el juego de la topeadura, una diversión guasa. En esta memoria e identidad, esas imágenes muestran que la entretención de los guasos era, si divisan al anca del caballo blanco, había un varón o una vara larga. Y estas imágenes que estamos viendo, la recogió, las recopiló un personaje chileno que está ligado muchísimo a la historia guasa de la zona central, que es don Alberto Cardemil Herrera. Y él habla, rescatando esto del museo, dice que las topeaduras se definen como una diversión de guasos, que consistía en el enfrentamiento de dos jinetes intentando a empujones impedir el acceso y desalojar al adversario, llevándola de un extremo de una vara o un cerco, o de paso a la deshonra, en ocasiones de un fundo o una comunidad. Era muy tradicional antes encontrar, y algunos por ahí en algunos campos se puede apreciar, los varones, que son esa vara más o menos de 10 metros de largo aproximado, en que los campesinos, por diversión, un caballo a cada lado de la vara, empezaban a topear y a empujarse hasta salir al otro lado. Pero además, esto me hace recordar en estas historias de las identidades chilenas, mis abuelos competían a través de la vara, un caballo a cada lado, agarrados del dedo meñique, y así hacían una enorme fuerza hasta sacar al adversario por el otro lado. Son, digamos, esto se hacía entre cueca y chicha, que encendía los ánimos. La topeadura solía terminar en enfrentamientos a huasca, ojo, y rebenque, cosa que se ve muy poco que usan hoy día los guasos, por lo menos lo que vemos habitualmente. Sí, hay campos donde sí los mantienen. Bueno, estas son imágenes obtenidas del Museo Histórico Nacional y son en el ciclo Memorias e Identidades. Los vamos a invitar a continuación a recordar que Mis Tradiciones Chilenas hace un trabajo de investigación, rescate y difusión para poner en valor nuestras costumbres, nuestras tradiciones y contribuir a la identidad chilena. A continuación vamos a ver, y ahí por ahí tenemos otro video que nos habla de algo también interesante, que es la tradición de tirar la cuerda. Este es uno de los juegos campesinos que se mantienen a través del tiempo. Y vamos a ver un video en una comunidad de San Fabián. Ahí, ahí, ahí.
Bueno, ese es uno de los tantos juegos tradicionales, sobre todo en este mes de septiembre, y que fíjense que hay algo bien curioso que llama la atención, y seguramente ustedes lo han advertido, que este año en muchísimos lugares de nuestra región y de nuestro país hay mucha actividad campesina de celebración. Hay ramadas, hay fiestas tradicionales que recuerdan el pasado histórico, las vivencias del campo y también la actualidad. Y ahí tenemos entonces rodeos, carreras a la chilena y muchísima, muchísima entretención en las comunas, especialmente alejadas de las grandes ciudades. Pero sí vale la pena destacarlo. Eso es que le hace algo de bien a nuestro país. Entretención sana, divertida y en familia. Esas son las fiestas chilenas. Recordar que nuestro programa lo auspicia Marketing, Comunicaciones, Relaciones Públicas, Asesorías. Y lo patrocinan nuestros amigos del Club de Rodeo Chileno de Hualqui, la Asociación Cultural de Carruajes Bicentenario San Carlos Ñuble, la Asociación Nacional de Cuequeros y Corraleros de Chile, también nuestras estimadas cantoras de la región del Biobío y las cantoras de Chile a través de su Asociación Nacional. Ellas luego tienen un encuentro anual que seguramente va a ser muy entretenido. Y posteriormente tendremos las imágenes en video de aquella hermosa fiesta que es para mantener algo que se ha ido perdiendo en el tiempo, sobre todo las tonadas que cantan nuestras cantoras. Para ellas un gran abrazo. Y también lo patrocinan la Corporación Sinfónica de Concepción, que tiene una actividad muy variada desde el punto de vista artístico. Y especialmente a nuestros amigos de el conjunto criollo Trienares al Viento, que ellos han tenido una presentación dieciochera, que la vamos a compartir más adelante. Decirles también que en la historia de nuestro folclore hay unos personajes que son realmente extraordinarios por su simpatía, por su picardía, por su gran capacidad histriónica. Ya no están, están cantando en otro mundo, en otro plano. Ellos son los reconocidos, admirados no solo en Chile, sino también en el extranjero, los hermanos Campos. Y de ellos vamos a ver y escuchar unos versos dedicados a nuestra patria y una cueca. La pena, la alegría y el amor en esta criolla canción, linda como una chiquilla, se nos refleja la trilla con su canto de chicharra, mientras suena la guitarra, la bella cueca sencilla. Bailan viejos y muchachos, más allá un guaso enamora. Todo el mundo en gran descacho, toma chicha chispeadora. Ya se entona la cantora y empieza luego a cantar. Y el aire más popular, entre gritos y más huifa, siempre firme las clavijas y las manos patañar. Echan chispa las espuelas y no hay un huayna que siembre su cariño en esta tierra. La cueca en su pecho encierra todo el alma de este suelo. Se nos erizan los pelos cuando oímos su canción. Parece que el corazón dijera arriba el pañuelo. Se hay oculta en nuestro canto la vieja sangre araucana. La cueca es por eso humana cuando la oímos con llanto. Yo como hombre me adelanto y quiero mi copa alzar para así poder brindar por esta tierra querida, que para mí es toda mi vida, con su cueca sin igual. En sus notas melodiosas rebosa el sentir del huaso, que ríe, canta y solloza
junto a su poncho y su lazo. Este baile es un pedazo de un alma altiva y serena que siente alegría y pena cuando escucha su cantar. Me dan ganas de gritar: ¡viva mi cueca chilena! ¡Viva! Es la cueca que vamos a cantar. ¡Ponle nomás! Debo recordar, amigos, y muchísimos cuequeros de nuestra región pudieron compartir con ellos, al igual que nosotros, hace ya tal vez unos más de 15 años atrás, en una peña organizada por clubes de cueca de nuestra ciudad, en el Colegio Técnico Femenino. Una peña muy entretenida y ahí estuvimos compartiendo con estos chilenos pateperros, enormemente sencillos, asequibles y muy chispeantes, como siempre, los estimados, recordados y queridos hermanos Campos. Amigos, cuando nosotros hablamos de celebraciones, tenemos que recordar que el conjunto de cantos y danzas tradicionales de la Universidad del Biobío está cumpliendo 40 años y lo va a celebrar con un espectáculo en el Teatro Regional del Biobío, que está a la orilla de nuestro río Biobío, ahí en el Parque Bicentenario. Nosotros queremos invitarlos a disfrutar y aprender cómo se baila una cueca campesina, y lo va a hacer nada menos que nuestra estimada Juanita Fernández, por allá, por el norte, donde anduvo en una fiesta que se llamó Un Encuentro de Cantoras de Raíz con Guitarra Traspuesta. Pero ahí la hicieron bailar una cueca campesina como ella lo sabe. Los invitamos a disfrutar entonces. Mi vida la montura pa'l caballo cocoroco, mi vida.
Oye, ¿qué crees que haces? Bueno, podemos apreciar la simpleza, la sencillez que tiene para bailar una cueca campesina nuestra estimada Juanita Fernández. Tal como dije hace un instante, eso fue en un encuentro que hubo en el norte, en Coquimbo, si no me equivoco, una reunión de cantoras chilenas de raíz, cantando con guitarra traspuesta. Amigos, los invitamos a una breve pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Estimados telespectadores, tengo muchísimo agrado en presentarles una serie de videos que pudimos captar
en una gala que tiene mucho que ver conmigo, con nuestra familia. En esa gala participó como un ex integrante nuestro hijo mayor, que desde niño ha querido y amado el folclore profundamente. En homenaje a él y a todo ese grupo numeroso de integrantes antiguos, actuales, del conjunto de cantos y danzas tradicionales de Chile, Bueno y Can, de la Universidad de Concepción, queremos dedicarle parte de este programa. Lo hacemos con mucho cariño. Hemos conocido a través de sus años a muchísimos integrantes, algunos que ya no están, que partieron, como nuestra estimada y querida ex compañera de trabajo, la Lali Monsalve. Un besito al cielo para ella. Y aquellos amigos que ya se fueron, que son varios, pero queda algo que fue precioso ver en esta gala. La sala completa del Teatro de Concepción, de la Universidad de Concepción, lleno, feliz desde el primer minuto, en un programa que hay cosas de mucha calidad, cantantes que han aparecido, intérpretes, ejecutantes de instrumentos, bailarines, bailarinas, hicieron un trabajo precioso. Les vamos a mostrar una parte de aquello que realmente fue muy grato ver. También decir que uno de los creadores de esto, o el principal, es nuestro estimado amigo José Antonio Rivas Flores. Aquí le mandamos un abrazo y le decimos que, como siempre, aquí en esta pantalla lo esperamos y espero que pueda hacerlo y venir a contarnos parte de su experiencia de estos 40 años del Bueno y Can en la senda de la cultura tradicional chilena. Se creó en 1984. Repito, el conjunto de cantos y danzas tradicionales de Chile, Bueno y Can, que significa hacer amigos. Pues los invito a disfrutar de estas imágenes. Interpretado por ex integrantes del conjunto que hoy nos acompaña. Señoras y señores, podemos empezar a aplaudir para iniciar esta gala del Bueno y Can. En la Pampa del Tamarugal, cada 16 de julio, en la localidad de La Tirana, una memoria milenaria palpita junto a una fiesta de baile, música y colores. De promeseros y promeseras de salitre y tamarugo que nos heredan maravillosas expresiones mágico-religiosas, peregrinación y fe popular.
inmigrantes bailan cachimbo siempre margot y huayno chascanagüecita. Se detuvo el tiempo, sus naranjales.
Bueno, ahí tenemos parte de este programa de la gala de los 40 años del conjunto de cantos y danzas tradicionales de Chile, Huenicán, hacer amigos. Estamos en casi al término del programa y queremos agradecer la invitación de José Antonio Rivas a esta gala y poder disfrutar, y lo hemos compartido con ustedes hoy día, parte de aquello. Es un trabajo enorme que hicieron muchísima gente, muchísimos bailarines, muchísimas bailarinas, voces, hay algunas voces privilegiadas de este conjunto. Hay solistas, hay damas. El director del conjunto instrumental, musical, es un destacado valor, destacado cantante. Así que, bueno, decirles que con mucha alegría hemos querido mostrar parte de lo muchísimo que se vio en esta gala y recordarles que nuestro programa se ve en www.canaltv8.cl y en Canal TV8 Concepción, señal 23 de BTR, todos los jueves a las 21 horas. Además se repiten sábado y domingo alrededor de las 4 de la tarde. También recordarles que estamos en YouTube ahora con este capítulo número 79 en esta tercera temporada de Mis Tradiciones Chilenas. Agradecemos su compañía y los esperamos, Dios mediante, el próximo jueves esperando saber que han pasado unas extraordinarias, gratas, agradables fiestas chilenas en nuestras fiestas patrias, sobre todo en familia. Muy buenas noches y si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Buenas noches. Ellos iniciaron Huenicán. Ellos han llevado la música y la danza por diversos escenarios de nuestro país durante muchos años. Y hoy día se encuentran en distintos roles, en distintas ocupaciones, pero siempre amando el folclore de nuestro país. Muchas gracias por estar esta noche en esta celebración de los 40 años. Años en la senda de la cultura tradicional chilena, caminos que queremos reconocer a continuación. Vamos a invitar al director general de Huenicán, el profesor José Antonio Rivas. Y a continuación, invitamos a la directora de servicios estudiantiles, la profesora Cecilia Pérez Díaz, quien va a entregar un reconocimiento, un galvano que sella 4 décadas de historia. Señoras y señores, es un momento especial, simbólico por cierto, para reconocer esta trayectoria. Muchas gracias al director general, al director del grupo de música, que está también con este saludo. Ignacio Guzmán Roque. Ahí con Ignacio Guzmán, con José Antonio Rivas, con la directora de servicios estudiantiles, una fotografía.
Sí, llamemos a los músicos para que vengan aquí. Muy bien. En la otra parte de Huehuetán. Aquí están. En vivo y en directo con la música en cada presentación de Huehuetán. Ellos representan a muchos músicos que han estado en este escenario. Muchas felicidades también por esta presentación. Sin duda que representan a las distintas generaciones de músicos que han pasado en estos 40 años por Huehuetán. Muchas felicidades. Y ahora una fotografía de estos 40 años con la directora de servicios estudiantiles, con los directores de música, el director general, todos los elencos, los de ayer y de hoy, en esta celebración. Muchas gracias, son, 40 años, yo tenía como la edad de ellos cuando se me ocurrió formar esta cosa en el año 1984, pero yo quiero dedicar todo esto porque si no fuera por mi familia, yo no podría estar acá, mis hijos, mi esposa, toda mi gente que está por acá. Así que muchas gracias a todas y todos. Gracias por venir. Gracias.